Este es el baile, la escoba que Cercunda me enseñó. Lo aprendí con tanta gracia que ahora lo bailo yo. Aquí estamos el grupo Olga y los Ministriles, encantados de estar esta noche cerrando una nueva edición del festival iberia@huesca.folk. Por aquí han desfilado a lo largo de todos estos años pues la mayoría de los grupos que, como nosotros, se dedican a mostrar y a divulgar, ¿no?, las tradiciones de su tierra, de sus melodías, de sus canciones populares. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros esta noche? Vamos a hacer una primera parte de este concierto mostrándoos pues las melodías más destacadas de nuestros últimos discos, y luego recibiremos a nuestro gran amigo Eduardo Pá de La Bullonera, con el que compartiremos escenarios y recuerdos de aquellos cantautores que nos alegraron la vida en los años 70 y 80. Bueno, hemos empezado por un tema de roble, un instrumental, hemos continuado por este tema de El baile de la escoba de la torrecilla, y vamos a seguir por una canción infantil. Una canción infantil que se desarrolla en un barrio muy castizo de Graus, que es el barrio del Barrichos, y que trata de la historia del gato que persigue al ratón y luego viene el perro y persigue al gato. Camino del Barrichos. Camino del Barrichos, con tabaco y loba ve, que un gaté, chiquinín, en restiva un ratoné, eba un gato chuga el trío, que sin para de correr, arpeaba el ratoné, sin querer y se lo come. Tairón, 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 ta, tairón, 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 ta. El pobre muy asustado, se esforzaba en escapar, no sabeba que el gaté solo quería chugar.
se va a ficar en un forao y el jefe centinela se va a quedar allí plantado. Tyrone, 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 ta. Tyrone, 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 ta. Lo mismo va que dice, entre chambe en las orellas, al gaticho va a emprender. El gateto es tu rufa, al de aquel cocho venir, va a pensar que lo mío va y se le da allí. Tyron, 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 ta. Tyron, 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 ta. Corre que te correrás, el cocho lo va a enrestir, lo recasa Manolé, hasta el portal de Chin Chin, camino del bar. Con tabaqui lo va a ver, que un gato chiquinín, que un gato chiquinín, el restiva un ratón. Tyron, 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 ta. Tyron, 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 ta. Guitarra, mi querido compañero de vida, Salvador Coret, un aplauso. Vamos a hacer un tema tradicional también, que está recogido, tiene dos partes. La primera parte pertenece al paloteado de Robres, a Tórtola. Y luego le hemos añadido un tema del carnaval de Echo, hemos titulado La hermosa Tórtola. Un aplauso también para nuestros bailarines que salen ahora, que son Jairo Pérez y Virginia Costea. Viva, viva, viva mi dulce niña, mi dulce amor.
hermosa tórtola que entre los álamos cantáis al alba, gorjeos de amor. Hoy no es tu canto triste, que pareces jilguero por tu pasión. Viva mi dulce amor, viva mi dulce amor, yo digo viva, viva, viva mi dulce niña, mi dulce amor. Viva mi dulce amor, viva mi dulce amor, yo digo viva, viva, viva mi dulce niña. Arramos la Pascua, veamos si no la viemos, al parabrisas saltemos, Babilón, Babilón, de lo burro piruchón. Chera, chera, la cuaresma, y fuera se entra lo carnal, y se sale la madre echar. Arramos, arramos la Pascua, veamos si no la viemos, al parabrisas saltemos, Babilón, Babilón, de lo burro piruchón. Chera, chera, la cuaresma, y afuera se entra lo carnal, y se sale la barichar. ¡Yeah! Arramos, arramos la Pascua, veamos si no la viemos, al parabrisas saltemos, Babilón, Babilón, de la burra piruchón. Chera, chera, la cuaresma, y afuera se entra lo carnal, y se sale la barichar. Aplauso a una chica que toca muy bien el clarinete, que sustituye a nuestro querido Josu Vierna, que ha dejado la música de los escenarios. Pero hemos salido ganando, no ganando porque Josu no es inimitable, pero hemos, bueno, no sé cómo decirlo, que estamos muy contentos de que esté ya aquí. Adriana Callao, un aplauso. Josu, te quiero, ¿eh? Vamos a haceros ahora un tema instrumental, unas melodías de la Jacetania, a la que le hemos añadido por el medio una melodía de una canción infantil de Tamarite. La hemos titulado La Recatachunga. ¡Vamos allá!
Muchísimas gracias. También quiero que le deis otro fuerte aplauso a otro nuevo miembro de este grupo que se presenta también aquí esta noche en el Iberia. Es nuestro percusionista que sustituye también a Jesús Prades, que por motivos profesionales, pues bueno, tiene que trabajar nada menos que en Andalucía. Tuvo que ir a Huelva y entonces pues lo sustituimos por este musicazo de Huesca de toda la vida, que ha estado por grandes orquestas como la Manacor, que tiene el grupo también de Noi, los Bobby Face. En fin, un aplauso para Daniel Escartín. Vamos a hacer ese baile que lo habréis oído muchas veces. Este es el baile de la canastera, el que quiera bailarlo, que salga fuera. El que quiera bailarlo. Aquí tengo yo dos sobrinas, nietas de mi hermano, que están aquí bailando como cosacas. Luego os subiréis a cantar, ¿vale? Venga, ya os invitaré. La canastera. Se dan una gran bofetada.
gracias. Pues otro aplauso a la de Adriana, también hay una chica muy guapa que canta muy bien, que voy a decir yo que soy su madre. Un aplauso para la corista del grupo, la guapa Silvia Corer. Toma ya. Bueno, como siempre os gusta que cantemos alguna jota, pues vamos a cantar esa que me gusta a mí que la cantemos entre todos, que es el Safeito de Nuey, y que, bueno, no sé si sabéis o el que no lo sepa, nos dieron un premio, los últimos premios de la música aragonesa, nos la dieron por este tema a nuestro grupo, y el autor, que es Pepe Lera, pues está encantado también de nuestra versión y de cómo la hacemos. Espero que hoy salga bien, después de esta presentación igual me sale un gallo hasta allá, pero bueno. Vamos a cantarla entre todos, el Safeito de Nuey. Vamos allá. Safeito de Nuey, tú me guardas ya, lo peito me brinca en tornarte a besar. Lo nuestro querer no se trevará, aunque charren mucho y te fagan plorar. Yo no quiero ver huellas de cristal, huellas por lágrimas que culpa no hay. Escuita mujer, deja de plorar, yo siempre he estado tuyo, tú mi has de estar. Dicen que un querer hiere dos no más, y que ye más fácil hacerlo caminar, cuando el uno cae y el otro a levantar. Cuando el uno cae, el otro a levantar. Safeito de Nuey, tú me guardas ya, lo peito me brinca. Te quiero besar. Bueno, como veo que os gustan las jotas, vamos a hacer las joticas buenas. Esta composición que hemos hecho con el grupo y que la van... A mí me gusta que estas jotas que alguien compone, que luego las aprovechen otros grupos, ¿no? Como son grupos San Lorenzo o a veces también Roberto Ciria, ¿no? La llevan en sus coreografías. Pues vamos con ello. Joticas buenas. Otra jota, ven. Thank you.
pino verde y en una rama escondido, y en una rama escondido, un pajarico de la nieve. Agua menudita, llueve por la calle, ábreme la puerta y ábreme la puerta, que soy quien tú sabes. Quien tú sabes, niña, quien tú sabes, niña, que soy quien tú sabes. Ábreme la puerta y ábreme la puerta, que llueve en la calle. ¡Ay, qué agotica más buena! Bueno, yo voy presentando al grupo. Ahora le toca el turno a Antonio Rus, a mi hermano. Es un músico autodidacta desde bien crío. Ya tocaba, le regalaron una guitarrica esta de juguete, de plástico, y empezaba ya a puntear ya como un loco, y ya formó un grupo musical en el barrio con una guitarra de plástico. Mi padre que vio dice, bueno, a ver, somos pobres, pero tenemos un poco de dignidad, vamos a comprarle al chico una guitarra. Entonces empezó a tocar, yo claro que le iba detrás de él, pues venga, pues tú tocas, yo canto. Y empezamos así a dar unos conciertos a mi abuela, todas las tardes de verano, en vez de dormir la siesta le dábamos un tute a la pobre mujer de canciones, vamos ahí entrenando. Y así se ha llegado a lo que ha llegado, a estar aquí en este escenario con vosotros compartiendo toda su sabiduría. Un aplauso para Antonio Rus. Vamos a hacer esa canción, el himno del Pirineo, aquellas montañas, tanto en la parte española como en la occitana, se canta esta canción. Nosotros hemos hecho una traducción al aragonés, bueno, nosotros no, lo hizo Raúl Chusé Usón, y suena así. Thank you.
de país o da finestra, vi a un paisari que no faqué cantar, cantar total a nuey. Si canta, pues que cante, no canta pa yo, canta per la amiga que hielo en de yo. Encima la finestra, la almendrera ye, fa floretas blancas como de papel, y aquellas flores blancas para el almendrón, a plena. Paiso en la plana, en un árbol forata, o cucuyo y canta, y había branidao, aquellas montañas que tan altas son, me privan de bien, os mío. Muchísimas gracias.
Y me falta de presentar al último ministril, está aquí detrás de mí, el más guapo, ¿eh? Es guapo, ¿eh? Está soltero, ¿eh? Está semi-usado, ¿eh? No, no está a estrenar, pero casi, ¿eh? Seminuevo, como se dice, ¿no? Un fortísimo aplauso a Sergio Rodrigo. Bueno, vamos a hacer ahora un tema que queremos hacer con ello homenaje no solo a nosotros, que evidentemente nos hemos dedicado siempre a hacer música tradicional, sino a todos los demás grupos que como nosotros nos dedicamos a esta labor a veces ingrata, ¿no? Porque es una música que no es de masas, pero en cambio el público es un público fiel que le gusta, de todos los públicos, y como es una música antigua, pues no caduca nunca. Podemos estar aquí, nos podemos hacer mayores, ya nos hemos hecho algunos mayores en el escenario, pero seguimos con la misma ilusión desde el primer día hasta ahora, tenemos la misma ilusión. Espero que no nos retire nunca el público ni nos retire una enfermedad, nos vayamos cuando nos queramos ir nosotros, que eso es lo mejor, ¿no? Cuando ya digamos, ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir, nos vamos, pero mientras podamos, aquí estaremos. Muchas gracias. Y vamos a hacer una canción, como os decía, de un grupo también mítico aquí en Aragón, que es la Orquestina del Fabirol. Y nuestro último disco, nuestro disco Flamas, incluimos este tema que es una albada, albada de Alquézar o de Alquézra, que dice en aragonés, y que suena así. La 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 la
Y antes de dar paso a Eduardo Paz, vamos a hacer este tema que desde que lo aprendimos, la verdad, no hemos dejado de tocarlo nunca en ninguna actuación. Lo incluimos en el disco que hicimos homenaje a una selección de los mejores poetas aragoneses, un disco que hicimos conjuntamente con Gabriel Sopeña. Y esta canción, que precisamente es de Gabriel Sopeña y de Mauricio Aznar, que la cantó y la popularizó su grupo Más Birras, este canto tan precioso y tan bonito, que es de un canto de despoblación que crearon estos dos personajes, pues, como os he dicho, no deja de faltar en nuestros recitales. Hay una cruz en el saso. De hombres que un día marcaron su vida.